soy yo, Padgett de Cabeza a Pies, donde hablamos de cambios de imagen, autosuperación y cómo vernos más espectaculares siendo tú mismo. Como siempre digo, cuando se trata de cambios de imagen, lo que está adentro es lo que cuenta, pero tu exterior es lo primero que las personas ven. No dormí mis 8 horas anoche porque me quedé estudiando y, como algunos habrán visto, preparando deliciosos postres. Así que esta rutina matutina tendrá un poco de esfuerzo extra. ¡Wow! Ok, amigos, están haciendo muchas preguntas, así que a darle. Candilala 09. Lindo nombre, por cierto. ¿Quieres saber qué tan diferente es mi rutina matutina cuando no duermo? Gran pregunta, Candy. Estos parches para los ojos de Bunny Venom son mis favoritos para la inflamación. Tomé café anoche, que es súper deshidratante, así que untaré aloe de pies a cabeza para deshacerme de la resequedad y un poco de rubor en crema. Ok, soy World88, dice que tiene un grano gigante y que las fotos del anuario son en 2 días. Pobrecita. Regla número 1, no intentes explotarlo con los dedos. Aplica compresas tibias, arréglalo tú misma, con papel higiénico suave, un poco de pasta de dientes y atácalo. Lo secará enseguida. Hola, ¿otra noche de desvelo? Ay, de 7 a 7. Ay, ¿qué tal estuvo? Ay, veamos, tuvimos 2 víctimas de ataque cardíaco, un niño con una batería de reloj atorada en su nariz. No inventes. Sí, y un caballero en drogas con un puñal en el cuello. Ay, qué pesadilla. Sí, bastante malo. Golpeaba a todos los que entraban, decía groserías, les escupía a los camilleros. Wow, la meta sí que te arruina. Ah, no, ese fue el niño. Sí, el tipo en meta, de hecho, fue muy dulce. Ya sabes, hasta que sonrió. Sus dientes, qué espanto. Sí, he esperado por esto. Casi $3,000 por... Repíteme qué es lo que haces. Sabes que es broma. Pero espero que un poco de eso vaya a tu fondo universitario. No más de Mamá. Esos zapatos que cuestan más que nuestro lavavajillas. Son cortesía de Bunny Venom. Y fueron gratis. Lo que me recuerda, ¿tienes idea de cómo es que se le pudo pagar al plomero? Ah, sí, Venom se encargó de los gastos. Cariño. ¿Qué? Vi la cuenta en la mesa y... ¿Por qué no?